ralentizando esos cooldowns. Gollira, no, peligro. Gollira, yo creo que va a acabar muriendo hasta la primera sangre así. Le va a subir al marcador al PSG, el GD, los parisinos, que consiguen inaugurar el marcador en esta segunda partida. A ver, yo creo que la idea es... ¡No! ¿Qué pasó? ¡Lo va a tosear! Bueno, ahora sí, os diga para atrás, ya puede conseguir el stun, a ver si bajo torre, pueden acabar con la vida en los 5-6, justamente está ¡muerto! Guardando, ¡eso! Cayendo, ¡muy bien! La mayor cantidad de farm que pueda realmente ir en contra de Lats va a ser muy difícil ahora que claro, va a tener la banca. Bueno, el glimpse atrás, Gojira que va a poder stunear ahí perfectamente. Héctor, que también está llegando. También el señor K1, el príncipe troyano, sí, perfecto sobre Faith, ya la congelación de Stinger. Van a ser la persecución, el body block, aunque cuidado con el body block y como le esté pegando por delante, este te está haciendo mucho eso. Daño y la muerte que sube al marcador, el príncipe toriano. Rotación medio, tiene fuego. Muy bien, ahí ese prrr, sin casa hacia atrás. Con la Marcy, pues funciona muy bien en contra del Sprag. Bueno, gankeable también, es Innocent, que no murió. Se libra. Y se lo llevó esto. El último golpe de K1 lo mandaba atrás. Héctor, se va con la kill. El problema es que, bueno, como ya es de costumbre... Uy, esto sí que puede ser doloroso. Cuidado. Aunque tiene la que uno podría intentar incluso luchar si quisiera. ¡No! Uy, ¿por qué no se fue? No saltó. Caminó y pues esperó y salió el proc de la desafortunada Facebook. Y bueno, algo que solamente está haciendo el GD es farmear stats. Tienen la crono. Cada uno el primero los puede coger a los dos. Vienen todos los TPs, todos los compañeros. Yo creo que están aquí un poco baitando. Aquí viene la crono. A ver si puede hacer algo Stinger desde lateral. Aunque lo también tosearon, está Gollira por lateral. Lo tira con el clip. No sé si va a intentar hacer algo. Viene ese el señor Fabian con el Vaterhanger. Intenta el stun. Buenísimo. La avalancha también por parte de C-Smile. A ver si llegó tiene que escaparse. Cuidado que no sin 6. A mí me da mucho miedo. El stun ha sido buenísimo sobre la montaña que cabalga. Pero aguanta. Resiste. Como diría Ganísimo Cudipo, le cae encima la Crystal Maiden. No sé si era mejor. No. La congelación justamente lo mató. Lo van a desintegrar. Sismay, no. Llegó Whisper. Bueno, espérate, que igual todo era un plan. Whisper acaba entrando, igual no de todo de la manera mejor, porque tampoco tira la lanza. Al final, justo cuando acaba ya la arena de sangre, no están muy coordinados. Está se muerto. Empieza la parte de atrás. Llega también el señor Ames, una aquí al festival. Le salta encima a Shinkyu. Van a acabar con su vida. Descoordinación para Viscos. Esto muy mal a Viscos porque Whisper mira ese guard, papá, los acaban de pillar. Él estuvo justo en el momento falló. Para atrás, pero no falló por el movimiento del propio Shinkyu. Le hizo la contra a su compañero. Gojira empieza a atrás, campo cinético para que no se pueda escapar. Y Gojira y Soli cortadita la cabeza. Chop, chop. Deluxe. Sí, inicia muy peligroso. Acaba de activarla. Que viene, que corre la avalancha, el tos, aunque por el otro lado vio a Ame, le da un poquito de miedo la iniciación. Ya la daga le pretende. Inicio que ha sido buenísimo, aunque Gojira consiga con el stun. El Rage que ya no lo tiene, Gojira que puede quitarle todo el mana. Y ahora a ver si el Carpace, cuánto le queda al bueno de Gojira. Nada, que entonces está muertísimo, aunque la avalancha le dio la vida, le dio unos segunditos. Y Gojira que consigue hacer el yukeito entre los árboles, no me lo creo, el stun vivió. Después, papá. No, Fabian, que listo es. Cortando. Solo están jugando rápido. Va a morir arriba Whisper. Uy, arriba, en serios problemas. Whisper que intentaba tirar la torre, pero ha sido perfecto. La intención de Fabian también tremenda. Hasta luego, Dios de la guerra. Métele crono, nomás, Petito. Sí, métele crono, ¿ah? ¿Eh? Igual tu crono lo vas a usar, ¿no? Cuidado que te pillas, ¿no? Sí. Los otros te pegaron arriba, no van a llegar. Es un kill, ahorita. Fallamos todo. De alguna manera porque no ha llegado y luego está como enfadado con él. Otra vez Fidian soltando ahora sobre sí Smile, el campo cinético para rodearlo, la avalancha para ver quién viene. Pues viene con un raid para poder evitarlo todo y ahora toca correr el glimpse perfecto por parte de Innocence. El stun ha sido aún mejor por parte de Gojira, pero Fidian otra vez con ese gol y vuelve a cortar cabezas. ¿Cuántas lleva ya? 4 nada más. Sé que la aperturación continúa. Congelación sobre el Lerra de Tronito 6. Hemos ahí el Lenny. ¡Oh! Buenísima. Y murió con la Bloodstone. Whisper, lo destrozaron y ahora viene. Cuidado que dentro hay alguien, ¿eh? Cuidado que dentro igual. Sí. Se nota, no le baja. Uy, la vida. Esquivó la cal. Perfecto, señor Shinkyu. Activando ahí en un list. Desaparece el pobre Whisper. Intentará cada uno correr. Pero mira cómo lo rentitan, cómo le golpean, cómo lo aniquilan por completo. 3 kills. Y ahora el clip sobre Sismite. La montaña que cabalga, que va a intentar sobrevivir con esa avalancha y ese TP. ¡Se fue! Sí. El ojo le saltaba a Shinkyu. Ahora intentando hacerle body block. Le da un poquito más de daño. Lo lanza hacia atrás. El clip también, rodeadísimo. El stun gana unos segunditos. Avalancha de Uy, lo mató. Y por lo menos la venganza está llegando a Whisper. Y espérate que llega Stinger. También aparece Whisper por el lateral. La lanza, buena lanza. Empalando a Lax. A ver si consiguen acabar con Faith Young. Yo creo que es el más importante ahora mismo. Sí. Aunque con la malla da un poquito de miedo. Le están golpeando. Pero viene también Ame para ayudarle, para darle vida a la congelación sobre él. Sismile. Buen arriba, combo. Baja, para lo mató Sismile. Buen dinerito que le llega a la cuenta del jugador peruano. Al fin, Viscos termina consiguiendo un kill importante que es sobre este ads. Ya Héctor para el Lifestealer. Sí. Por de mordida, supongo. O sea, el objetivo es otra vez desintegrar. Bomba. El objetivo es desintegrar. Pues aquí vienen, aunque la viene ahí la arena de sangre para bloquear por lo menos al Disruptor, el Freshing Field de Stinger, que al final le van a acabar cortando la cabeza. Bueno, gastaron bastantes herramientas también. Otra vez Whisper saliendo por patita. Sí.
lo van a agarrar así. Mal. ¡Uy! ¡No me lo creo! ¡10 añitos! ¡Madre mía! ¡Señores Jean-Pierre! Ahora Glimps atrás, ya más serios problemas. Muerto. Un Lisa que activado, quiere golpear sin Q, pero igual llegas al cadáver, porque estaba por allá, me... Sufre mucho por eso. Incluso así hubieras piqueado la línea medio, ibas, no había manera que evitaras de que Lat tuviera la daga y el Vanguard minuto 10. ¡Uy! ¡Qué buena lanza! Lo mal posicionó a Wayne y no logró con Abel porque sabe que lo único que quiere hacer es cerrar ese mapa. Bueno, arena sobre la mar. Sobre la mar, sí. Ese campamento también no es estática. A ver si Simke acaba cayendo, pero activaba ahí ese Ulis. Salta para volver a stunear sobre el cadáver. Ahora lo tira hacia atrás a Ismael. La ralentización es buena. Gojira, el dash, también el stun, le quita todo el maná. Llega K1, tiene la crono. Puede intentar simplemente a Raki. Vemos el precipicio por parte de Stinger. Acaban con la vida de Fifian. La resepuesta estando chocados por debajo de Viscous. Sí, empata, sí. Está esperando. Les está cerrando el mapa ya con este Aegis, ya con este Travel de Lat. Necesitan hacer alguna jugada para que les dé algo más de vida. Fallan ahí toda la iniciación. No llegó por muy poquito. Gojira ha tenido problemas con el Red. Si no, se le acaba justo en el momento. A ver si puedes tunearlo. No. Y además, nosotros ahí también con botas de viaje. Y sí, ahí esta torre. Pues está viniendo todo perfecto. Sí, esta torre ya es muy, muy fácil de llevársela. Ahora tienen control del outpost. Y ahora es muy predecible saber dónde está jugando Viscous. Sabes que sí existe. No lo han visto. Whisper que tiene que tener cuidado porque a la hora de hacer el blink out. Uy. Se va a mostrar. Ya lo acaban de ver. Acaban de ver la lanza, pero se tepea rápidamente abajo. Fate Fian van a encontrar... ¡Oh! A Sinq. Hasta luego. Está listo. Vienen con ganas. Además, justamente ahí nos escampa tormenta, tormenta estática. Fate Fian lleva buscando justamente a cada uno. ¡Qué bien lo acaban de hacer los dos! Le cortan la cabeza a nuestro príncipe. Y por abajo aparecía Nodin Tusei. Desaparece Gojira. Glimps también sobre Sismile. No hay BKB para él. Avalancha y otra vez el TP. No, el stun de Nodin Tusei está separado. Bien posicionado el midlaner malayo. Y 10k de valor neto. Todo por una build rápida. Le salta. No hay lugar seguro en la base de discos de Stinger. Al pozo de los espartanos. No hay rage. Vamos a ver si van a intentar a pelear. Y si Whisper aquí sigue parando perfectamente a Nothing to Say. Campo cinético. Aquí viene la arena de sangre. El stun de Gojira es bueno, por favor. Nothing to Say. Aunque la invisibilidad también. Nothing to Say. Se aleja. Muere. Esa maldita piedra de sangre. Llegó la BKB. K1 en el momento perfecto. Se lleva uno. No quieren matar al otro porque le faltan 40 segundos. No quieren matarlo. Bueno, para final, Sismile sí. Que lo mató. Y espérate, porque tiene algo que decir. La avalancha. El Glimps lo tiene hacia atrás. Sismile, en serio, problemas. Esto te voy a que impacta solo sobre. No muere, Sinq. Tiene BKB. Está aguantando. La BKB ha sido tremenda. También se cura golpeando. Acaban matando a la montañita que cabalga peruana. ¿Cómo tiene BKB Sinq en este minuto? Es demasiado valor neto lo que está manejando el Super 4. De... Que sirve de bien. ¡Poco se va! Lo desintegró Fitian, que inicia directamente sobre el pobre K1. Ahora es donde Sinq haciendo la conexión. Puede ser buena, puede ser buena. Sismile se compraba para venir. La bola de chatos ha sido buena. Se tiene que ir dentro de Fitian. Intenta escapar. K1 muy bajito de vida. Puede saltar para alejarse. No tiene rage. No tiene rage. A ver si pueden acabar con su vida. Ahora justo en este segundo, sí. K1 contra el señor Ame. Ahora Sismile, la montaña contra está muerto, la Ame. A ver si puede golpear. Stun de Gojira por la batalla. Se lo llevó Héctor. También Fitian se acaba cayendo. Cae uno tras otro. Hay un stun. ¡Uy, daño! Suficiente del gladiador boliviano. No. Valió todo. Ahora Fitian iniciando sobre la Nyx de Gojira. El stun que impactaba también. Aunque se stunearon los dos. Tiene bandeta. Tira bandeta. No, Sinq está preparado para todo. Y le cortaron la cabeza. Mientras tanto, el duelo aquí. Pelea de supports. Supports. Glimmer Key para intentar escaparse. Stinger que lo llega a ver. El Glimpse para tirarlo hacia atrás a la boca directamente del lobo. En este caso, Fitian. Dieback de. Héctor, corre Héctor. Está Gojira al lado. Oh, y le acaban de cazando un stun. No, qué bien lo hizo también el Disruptor de Innocent. Estaban todo completamente rodeado. Igual aquí, demasiado rato. De que el GD intente cerrar esta partida. Agarrar el siguiente Rochat, matar la mayor cantidad de héroes que pueda. Pues nada, K1, digo Whisper, que es el que salta directamente sobre todos. Campo tiene 90 estáticos, aunque tiene la BKB activada. A ver si pueden acabar por lo menos. O buen parado los dos tremendamente, ganando unos segunditos. Aunque Crystal Maiden fue desintegrada, está nada ahí. No sé, ahora se queda un poquito solo Whisper. Va a acabar muriendo. Optar por... ¡Uy, lo están no, viendo! K1 otra vez que pone la carita con la BKB activada. No le puede parar a nadie a Fabian. ¡Eso no, es lo baseo! ¡Lo baseo con un golpe! Desaparece Stinger, que no puede cantar mucho. Smile en medio de los árboles y sonríe bien poco. En estas... Puede intentar entrar. Uf, la Crystal Maiden es desintegrada por Sinq. Satánico. Y la crono para matar lo que se pueda, yo creo. El Stu se mete Gojira dentro de tierra. Llega ahí esa lanza por parte del mar. Pero acaban de cazar entre los dos con esa. No aguanta, no es aguanta. Es que no puede sobrevivir. Yo creo que no querría cantarlo yo. Se acabó. Pero me da
que esto es partida. El 1-1 en el marcador. Cuestionable, no les fue muy bien a todos en las líneas. Hemos visto el dominio este, el Shrug medio. We've got him now. Yeah, it's good now. We're all set. Man, what an absolute turnaround as far as the performance is considering. I mean, you had this, like, game number one. It was so back and forth. And LGD, they just came in. They looked mad. They took control of that game from the start and pretty much never let it go, except for that high ground, which we won't talk about. Just a little bit. They need to win more and more. They need to win game three.